chicos. Hola, chicos. Hola, chicos. Somos 10.000 personas. ¡Wow! Sé que muchos diréis, ah, 10.000, ¿no? Para mí 10.000 personas es mucho, de verdad. Incluso 300, tú, que son muchas personas. Bueno, que eso, que para memorizar este momento, pues me apetece hacer algo, pues como un cambio de look, por ejemplo. Me quiero poner el pelo rosita. Ya me lo hice una vez y me gustó bastante el resultado. Lo hice también con esto, con lo de colorista. Así que si queréis un vídeo de mi experiencia con esto y tal, porque la verdad es que es bastante buena. Bueno, no sé, esta segunda vez, a ver qué pasa. Si queréis un vídeo de esto, ponedmelo en los comentarios dejándome un like. Y oye, ya que estás, síguete suscribiéndote. Para que así seamos más de 10.000, no sé. Digo yo, dale al botoncito que es totalmente gratuito. Y también activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo mío. Y también puedes seguirme en Instagram. Por ahí subo más cosas y también subí cómo me hice mi anterior cambio de color de pelo. Y bueno, muchas cosas. Seguirme, ¿vale? Venga. Por cierto, si me veis dos cosas raras en el labio, es que llevo los parchecitos esos porque me han salido dos heridas. Es que manda cojones, tío. Dos heridas en el labio. Y que bueno, eso, no me quiero enrollar más y vamos a empezar a teñirnos el pelo. Bueno, en realidad esto creo que es un baño de color, pero bueno, eso, que empezamos. Vale, al abrir el paquete encontrarás lo que es el tinte, las instrucciones y los guantes. Importante, pon los guantes, pringa mucho. Es que de verdad, mancha mucho. Mirad todo el rojo que sale. Bueno, chicos, así es como finalmente me ha quedado. ¿Qué os parece? Ha pasado casi una semana porque esto lo grabé el domingo. Estamos ya a viernes. Y esa misma noche del domingo me puse muy mala, pues que me he pillado anginas. Y claro, no pude terminar de grabar el cómo me quedaba. He estado de baja sin ir a trabajar. Bueno, ahora estoy de vacaciones, pero sigo mala, sigo con anginas. Hola, os habla la Andrea actual. Hoy es 26 de junio. Para deciros, sí, que en ese momento que grabé el vídeo había pasado una semana o dos. Y como bien digo, es porque había estado mala. Pero ya es la tercera vez en dos meses que tengo anginas. ¿Veis qué voz tengo? Igual sé que no es mucha excusa para no subir vídeos, lo siento mucho. Espero recuperarme pronto y no tener más anginas y seguir subiendo los vídeos que os debo. Lo siento mucho, chicos. Volveré más fuerte que nunca. Pero, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay. Es la suerte divina que tengo. Y nada, solo quería daros las gracias por todo, sobre todo por los que estáis desde el principio. Llevo creo que 5 o 6 años ya en YouTube y esto me hace muchísima ilusión, sabéis la ilusión que me hace. Así que nada, os voy a dejar con un vídeo resumen así un poquito de todo lo que he grabado en mi vida, porque siempre me ha gustado grabar desde pequeña, con los móviles esos patata que había. Siempre, siempre me ha encantado grabar y hacer fotos. Así que eso, chicos, muchísimas gracias. Espero que seamos más de 10.000 en un futuro, que crezcamos y que sea un canal súper guay. Bueno, que no me enrollo más. Muchísimas gracias.